Amigos, ¿qué tal? Qué gusto recibirte acá en Tu Tren, tercera temporada. ¿Quién diría que vamos a estar ya en el año 2023 todavía aquí hablando de trenes? Yo pensé que en la primera ya volábamos, pero cada vez es más la gente que nos sigue, la que tiene interés por el programa. El programa ha crecido en todos los sentidos y yo agradezco muchísimo eso, porque bueno, acá seguimos en este año que seguro va a ser el mejor. Y para eso, ¿qué tengo que agradecer? Bueno, a toda la gente que me apoya, por supuesto, a mi familia, a mi esposa Flavia, a los niños que tengo divinos, a Felipe, a Fede y a Vicky, que me acompañan mucho, más allá que miren Pepa en vez de a su padre, pero bueno, ya van a aprender. Y por supuesto que bueno, a la gente que colabora mucho, por ejemplo, Trenes Argentinos, gente de prensa, Ale Pérez, Juanpi, que siempre me facilitan todo. Muchísimas gracias a la gente de Verano Cargas también. Que así, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Por supuesto, vamos a arrancarlo con algo que me gusta a mí, que es Mar del Plata. Amo Mar del Plata, conozco muchos lugares, pero Mar del Plata es como mi lugar en el mundo y fuimos para allá y volvimos adueñándonos de la Autovía 2 y de la vía Mar del Plata, viniendo Leo cuando Leo, mi amigo, en la formación por vía y yo con el auto y fuimos a la par, hicimos unas tomas muy lindas que espero que les guste. Y luego vamos a hablar, sí, de un segmento nuevo del programa que se llama Versus, donde vamos a comparar un tren con otro, puede ser cuál es mejor que tal, o en este caso las diferencias entre uno y otro, porque en este caso será sobre Siemens, la misma marca, las U2 y las SD100 que están circulando ahora en Metro Tranvía. Que así vamos, arrancamos, vámonos más en Tu Tren. La locomotora CKD de origen chino estará circulando a unos 90 km por hora. Una buena prestación, está yendo horario. En los mandos está mi amigo Leonardo Condolero. Y acá tenemos una buena imagen persiguiendo al tren Buenos Aires-Mar del Plata. Hola Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Mi nombre es Leonardo Condoleo, soy conductor de la línea Roca, de la línea Buenos Aires Mar del Plata, larga distancia. Estamos acá en la ciudad feliz, en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, te comento que estoy diagramado con los trenes 301 y 306 respectivamente, que vienen de Buenos Aires y vamos hacia Buenos Aires en el día de hoy. Te comento que hace un par de años ya me dedico en este ramal como conductor. Es un ramal que me encanta, me gusta mucho por su pintoresco paisaje. La verdad que es muy lindo, muy tranquilo, muy cómodo, me siento muy, muy yo. Bueno, es un ramal servicio que tiene casi 400 kilómetros de extensión. Tenemos vía doble hasta la ciudad de Chascomús, ¿no? Con su nuevo recorrido después del kilómetro 109. Se cambió el sentido de la vía para tratar de evitar pasar por el pueblo de Chascomús y bueno, entorpecer el tráfico y todo lo que eso demanda en lo que es la corrida del tren o la conducción del tren. Se circula a muy buena velocidad, como ya te dije anteriormente. Tenemos tramos de velocidades que van entre los 80, los 100 y los 120 kilómetros por hora. Bueno, ahí se trabaja con un sistema de palo staff todavía, o sea, es el famoso canje, va con el tren, nosotros vamos con el tren y tomamos en la estación de Chascomús nuestro primer palo, así se denomina, bastón piloto. ¿Por qué? Porque de Chascomús hacia Mar del Plata es todo vía sencilla. Entonces, en Chascomús tomamos nuestro primer palo y después, en el transcurso de las demás estaciones, vamos dejando ese palo que tomamos en la estación anterior y recibimos el nuevo para poder ocupar la próxima sección con el tren. El señalamiento es todo mecánico, señales de brazo. Tenemos también la parte de la ciudad de Dolores. Ahí está una de las curvas más cerradas de todo el recorrido. También con sus árboles en toda la plataforma. Es algo muy, muy pintoresco en otoño, con sus hojas y sus colores. La verdad que muy lindo. Y bueno, la gente que va en el tren puede observar la locomotora, porque quedamos prácticamente en una curva cerrada y se ve la locomotora de los últimos vagones. La verdad que es muy lindo también. Y bueno, después recorremos velocidades aproximadamente entre los 80 y los 120 kilómetros por hora. Se está haciendo obras de renovación y mejoramiento de la vía para bueno, lograr un mejor tiempo de viaje y mejor confort de marcha, tanto con estos coches como para el público en general. Las formaciones casi siempre son de 12 coches en la temporada o 9 en invierno. Llevan coche comedor y bueno, después se van digregando, ¿no? O entre coche Pullman y primera. Son muy cómodos y muy lindos también. Bueno, como te decía, en la vía Mar del Plata se trabaja todavía con el sistema de palo staff, porque de Chascomús hacia Mar del Plata sigue siendo vía sencilla. Tenemos unas velocidades aproximadamente entre 80, 100 y 120 kilómetros por hora en todo el trayecto. Te comentaba del tema del palo staff. Nosotros en Chascomús es la primera estación donde tomamos el palo o el bastón piloto y después vamos haciendo postas. Nos dejamos en la estación siguiente y volvemos a tomar el nuevo bastón piloto para poder llegar a la próxima estación. El señalamiento, como te decía, es todo señales de brazo, mecánica. Todo vía sencilla. Y bueno, los tramos que ahora nos encontramos, sí, o sea, en esta actualidad tenemos los tramos de casi Adela, Monasterio, Lezama, son todos tramos renovados, velocidad con durmiente de hormigón, velocidad 120 km por hora. Después tenemos otro tramo que es del kilómetro 233-700 hasta la estación de Guido también. Y bueno, ya después de Viborata hacia Mar del Plata.
toda la vía renovada y en condiciones. Es un ramal que un servicio que me encanta, me gusta por cómo está dado, por cómo es, por su recorrido, por los lugares que pasa. Escoltando a la formación, nos adueñamos de la autovía 2 y de la vía principal de Roca, acá con los compañeros de la fraternidad, de la máquina, y bueno, nos saludamos y nos vemos pronto. Bueno, y estamos en el taller del Metrotranvía, acá con el responsable, Germán Morales, que muy amable nos atendió. Germán empezó de abajo, ¿no? Él empezó dando sus primeros pasos, aprendiendo de cero. Y ahora es el responsable de ¿cuántas formaciones? 16 formaciones aproximadamente, y que están circulando 10 nada más. 10. Exacto. Está bien. Pero esas 10 son... Exacto, y en un futuro lo que es extendernos a 25... Ah, el objetivo es llegar a 25 formaciones. A 25. Concretamente, las viejas, las U2, sí. ¿Qué resultados han dado en estos 10 años? Bien. Considerando que eran usadas, ¿no? ¿Cuántos años tenían a cuesta ya? 28 años. Ya tenían 28 años. Y ahora tiene más, 38. 38. Convengamos que el material rodante, 30 años, ¿no? Más o menos, es lo que un la promedio. Fábrica dice. ¿Se anduvieron bien? Siguen ambos andando bien, con mucho cariño, con mucho empeño. Sí, porque el índice de fallas aumenta, ¿verdad? A medida que pasan los años, aumenta la falla y se corta la línea de ambos, el proveedor. Ya no hay piezas. Claro, empiezan a escasear los repuestos, ya no se fabrican. Como un auto, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Exacto. Y empezamos a hacer lo que se puede con proveedores del país. Más la artesanía que hacen ustedes, más, ¿no? Se convierten en artesanos ustedes. Exacto. Bien. Y las nuevas, contame un poco de estas bellezas que tenemos acá. Tienen ya 28 años.
Ah, también tienen, o sea, vienen con 28 años. 28 años también. Como las otras, 28 años. Exacto. Nos encontramos que hay otra más tecnología, donde es más amigable, donde hay otros componentes que se consiguen, ¿viste? Sí. Tenemos que hacer una modificación, adaptarlo, digamos, el predio, pero bueno, pero son bueno, mejores son, de que las antiguas. Tienen menos mantenimiento. Exacto. Y son más eficientes y aparte recuperan energía, la eficiencia energética. Exacto. Que tienen, que ese es un gran paso ese, ¿no? Claro. Eso también sirve, ¿no es cierto? Y porque es alrededor, perdón, alrededor un 40% recuperan. Un 36, sí. Más sí. O menos. Sí, sí, sí. ¿Qué lo que es? Eso es en función de cómo está la línea. Si claro. La línea da el permiso para que ingrese el 40%, entra el 40% o entra sí. El 16%. Según la diferencia potencial y si hay otro. Exacto. Que necesita si otro coche enfrente, ¿viste? Pero sí sirve de que lo que te genera el coche vuelve a la línea. Antes se quemaba en una resistencia. Antes se quemaba. Ahora se devuelve. Bueno, fantástico. Vamos perfecto. A ver un poco qué pasa abajo. Vamos abajo. A ir a la fosa y conocer un poco por abajo cómo son estos coches. Bien, ya en la fosa, acá con el amigo Germán, vamos a empezar a ver los equipos desde abajo. Primero las U2, que son las antiguas, las viejas unidades, y luego ya con las SD, que son las nuevas, ¿no? Las SD 100. Empezamos por las viejas, y así arrancamos. Acá, Germán. Bien. Bueno, las bocinas las tenemos en el frente, ¿no? Exacto. Esa es la bocina federal, la bocina fuerte, ¿no? La que... Exacto, y es la misma que tiene el Q2 con el coche nuevo. El nuevo tiene la misma. Es tal cual. O sea, en tema de repuesto no habría problema. Exacto. En este caso. Acá tenemos, por un lado, ¿no? Las ruedas resilientes. Me interesa que tienen tacos, ¿no? De elastómeros adentro. Exacto. De caucho. Eso es lo que se amortigua, el salto que te puede generar la vía y hace que sea más confortable el andar. El andar. O sea, absorbe las vibraciones. ¿No? Tenemos disco de freno con sus caliper, ¿no? Acá tenemos el diferencial. Ah, y acá tenemos algo interesante, Germán. El freno electromagnético, ¿no? Freno de riel. Exacto, que cuando hay un imprevisto, se acciona para que ayude lo que es el frenado. Pues es un freno de super emergencia. Exacto, ¿no? Eso en caso de se cruzó un auto. Una persona. Sí. Exacto. En algunos había un mito que decía que después no se podía despegar, que había que romperlo. Eso es mentira, no es cierto. Claro, Bien, vamos por acá abajo, acá están los equipos eléctricos. Acá exacto. Hay... ¿No? Seguimos. Acá tenemos la tracción, ¿no? Los equipos de tracción y freno. Exacto. De acá sale todo para que alimente el motor de tracción. Para el motor de tracción, o sea, esta caja de tracción con ese motor de tracción. Exacto. Y, porque es el primer módulo, ¿no? El M, ¿cómo es? El lado A. Lado A. Perfecto. Acá tenemos un convertidor. ¿Qué es el convertidor estático, ¿no? Para los servicios auxiliares. El convertidor, acá genera 120 volt hasta 24 volt. Para las luces, el acondicionado. Los auxiliares, Miren, las puertas de este son eléctricas, ¿no? Electromecánicas. Electromecánicas. Ok. Y la energía viene de aquí, ¿no? Esto, digamos, alimenta todo el claro. Sistema. El otro, la caja grande, la de tracción, y esta de auxiliar. Perfecto. Este es el aire para refrigerar a las resistencias, ¿no? Exacto. ¿Es forzado o natural? El aire sí o sí tiene que ser uno forzado por la cantidad de... El calor que se genera. Exacto. Muy bien, acá tenemos el bogie remolque. El bogie. Esta madera la han puesto ustedes, ¿no? ¿O venía no, así de fábrica? Ah, venía con una así, madera. ¿Por qué? Porque nos avisa si tuvo un golpe con una piedra o si hubo... O sea, para proteger acá abajo. Muy bien, seguimos, ya estamos en el lado B. Claro, porque... El bogie C. El otro bogie tractivo tenemos acá. Hay algunos amortiguadores a los lados del motor, ¿no? Veo. Uno y dos afuera, ¿viste?
¿Para eso, proteger el motor es eso? Esa la idea es para que ya no se mueva tanto lo que el coche y que siempre esté lo que es en el centro de las vías. Ah, sí, por el efecto lazo, capaz no que se tire a cabecear para los lados y todo eso. Exacto. Muy bien, fantástico. Bueno, terminamos con la U2, que es la unidad vieja. Ahora vamos a ver la nueva. Sí, no el eléctrico. El acople mecánico es compatible de una unidad con otra, no el eléctrico. ¿Y cómo hace? ¿No puede circular en servicio, digamos? ¿Puede llevar una formación? Bien, tenemos el enganche tipo Jaffinger, ¿no? Sí. Con los pines arriba, ¿no? Con el acople. Y acá tenemos las líneas de aire, ¿son estas de...? No. ¿Eléctrico? Ah, ok. Todos los cables eléctricos. Conexionado. Muy bien. Sigue siendo... Es muy similar. ¿Motor de tracción es el mismo? Cambia nada más el de ambos enganche, pero sigue siendo lo que es igual prácticamente. Bueno, eso está bueno en cuanto a la estandarización. Si nos cambia lo que es el caliper ahora. Ah, claro, porque este es hidráulico, ¿no? Exacto. Freno. Claro, electrohidráulico. Exacto. Y tiene un disco lo que es enfrentados. Discos enfrentados, ok. Ahí está, ventilados. Muy bien, con sus caliper hidráulicos. Sí, las sí, ruedas claro, resilientes no, no, también. Claro, el freno este de riel. ¿No? Muy bien. Bien. Desgasta la vía el freno de. Sí. Le hace un desgaste, ¿no? Genera un daño y siempre se les aconseja a los dos operadores que lo usen en extremo. Claro, sí, sí, en un caso muy extremo. Exacto, porque si no genera un daño en el coche también. En el coche también. En las ruedas también. Claro, por eso hay el mito que se rompe todo, que. En realidad es porque para usarlo solo en un caso de extrema urgencia. Exacto. También tiene una desaceleración muy grande, ¿no? Más de 1.2 metros segundo al cuadrado. O sea que exacto. La gente que va arriba también podría golpearse. Caerse, heridos. Pero bueno, claro. A veces es el herido compensa. O un accidente fatal. Un muerto de un colectivo. Sí, tal cual. Acá tenemos caja de tracción. También como si fuera el U2, pero. Ya es más electrónica esta parte. Esta es una electrónica de potencia donde hay tiristores acá. Exacto. Ya no hay resistencias. Esta es otra tecnología, ¿no? Exacto. Ni combinador de marcha, nada. Eso con los, con los relés y los contactores. Contactores generales. Bien, acá tenemos el convertidor estático en el medio. Exacto. En este caso, ¿no? En este caso en el medio es igual que... ¿Es igual? U2, que cambia nada más el tamaño, pero genera igual. 24 volts para todo el servicio de puerta, de luces y de todo. Se me ocurre, ¿de la U2 podrían llegar a usar el generador auxiliar para estas unidades? Si se hace ciertas modificaciones, puede ser. Hay que ver si se justifica, ¿no? Exacto. Porque si no, tendrían repuesto cuando lo cambien. Claro, exacto. Y tal, ¿no? Exacto. Bien, seguimos avanzando, hay como más espacio, sí, ¿no? El C, pero con... Bogie remolque. Exacto, pero ahora la puerta con... Freno llamamos a disco. A disco y lo tenemos en el centro acá, en ¿no? En el centro, porque... Con el caliper. Exacto. Perfecto, claro, ese es diferente ya. Esto, acá tenemos que como una bomba hidráulica, ¿no? Esta para el freno. Exacto. La bomba, que le da potencia para que las mordazas cierren y apreten contra el disco. Este ventilado, ¿no? La rueda resiliente también. Muy bien, y acá tenemos... El lado... Ah, que es igual que el lado B. B, igual. Ambos, el motor con sus frenos y claro, todo. Son asimétricas, ¿no? Tenemos una simetría ahí perfecta entre las dos duplas, entre los dos módulos. Perfecto. Acá termina la tracción y tenemos ya el otro bogio motriz. Y terminamos así viendo la dupla antigua, la U2 Siemens y la Siemens CD100 nueva. Que es esta y pudimos ver las diferencias. Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y este año nos vuelve a acompañar un gran amigo y un excelente consultor. Un consultor de ingeniería que ha hecho grandes obras y que las sigue haciendo. Se trata del ingeniero Guillermo León, a quien le mando un abrazo enorme. Realizamos estudios y diseños de proyectos ferroviarios. Contáctame y ten a la mano el mejor servicio de asesoría y consultoría en ingeniería ferroviaria. Hasta la vista. Y bien amigos, espero que te haya gustado el programa del día de hoy. A mí me encanta.
encantó este nuevo segmento de Versus, que seguro lo vamos a seguir con otras máquinas, locomotoras, con otros coches, y seguro que te va a gustar. Agradezco mucho a Metrotranvía, de la ciudad de Mendoza, nuevamente a Daniel Vilche, un gran abrazo, y a toda la gente que hace Metrotranvía, que supe conocer y que son gente de primera. Gracias Leo Condolero también a vos. Y bueno, a todos mis seguidores vuelvo a decirles muchísimas gracias, suscríbanse a YouTube y síganme por acá, que nos vemos en una semana por la pantalla de Garage TV en tu...